mucho más contenido para ti. Esto es TP Radio. Noticias, reportajes, documentales, entrevistas, mucho más contenido en tu red social favorita, F Radio. Señoras y señores, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros aquí en F Radio, lunes, comenzando la semana con mucho entusiasmo, muchas cosas ocurriendo en nuestro Puerto Rico. Espérate un momentito. Tengo que hacer larguito aquí. Tenemos un ruidito aquí medio raro. Estamos en vivo a través de F Radio, señoras y señores. Gracias por siempre estar atentos a lo que pasa en F Radio, Radio en tu red social. Búscate por allí. Aquí estamos en vivo, señoras y señores. Vamos a hablar. Surgieron unos rumores. Están unos rumores corriendo por allí por las redes sociales en relación a una supuesta aspiración. Una supuesta aspiración que Frances ni lo niega, ni lo acepta, ni lo aprueba, ni lo desaprueba. El hecho de que vaya a aspirar o esté considerando aspirar. Ya tiene 7 días nada más para hacerlo o no, a retar al incumbente, Ángel Luigi Torres, a la alcaldía de Yauco por el PNP. Tiene que entregar 20.000 documentos y 20.000 cosas, pruebas de dopaje, cuánta cosa hay. Las planillas de un certificado de deuda con Hacienda, asume y cuánta cosa hay. Pues mire, Frances conversó con nosotros, nos comunicamos rápidamente con Frances y esto fue lo que nos dijo vía telefónica hoy en la radio, en directo a las noticias por la buena. Vamos a escuchar a Frances Irizarri Rivera. Queremos hablar con Frances porque hay un rumor por las redes sociales, hay mucha interés de muchas personas. En términos de una supuesta aspiración de Frances en primaria para la alcaldía de Yauco, no independiente, sino bajo la insignia del PNP. Eso es lo que se está diciendo por ahí. Mucha gente nos ha llamado y nos ha hecho el comentario y quisimos ir a donde Frances para que ella nos dé su reacción a estos rumores, como se le conoce. Frances, buenos días, bienvenida, saludos. Buenos días, Junior. Buenos días a todos los que están en sintonía y mucha salud y bendición para todos. Frances, ¿son ciertos, son falsos, son rumores de camino, cuentos de camino, son sonidos de sirena, como decía Rubén Berrío? Estos rumores de que Frances y que aspira a retar al incumbente para la alcaldía de Yauco en primarias de ley, ¿eso es cierto o es un rumor simplemente? Todo rumor que no venga de esta servidora pues queda como pura especulación. Yo todavía no he aceptado, negado ni confirmado cualquier rumor que haya en las redes o por estos medios. No te digo que no, sí, como decía, como se dice aquella mexicana, ¿cómo fue que me...? Aquel programa de comedia, el programa de comedia. ¿Por qué te digo que no, sí, programa sí? De comedia, si no te digo que no, sí, pero no, verdaderamente, Junior, el pueblo que me conoce, cuando Frances Irizarri quiere aspirar a algo, quiere decir algo, no usa a terceros para llevar el mensaje. El día que Frances Irizarri quiera aspirar a una posición, créanme que tanto tú como la emisora La Buena 1330 va a ser en la plataforma principal donde Frances Irizarri va a poner si sí corre un puesto político, ya sea para alcalde, ya sea para cualquier elección de candidatura. Pero por lo pronto, a Yauco, escuchen bien lo que están en sintonía, porque yo sé que hay mucha gente en el pueblo que está en sintonía de este momento. Aún quedan 7 días. Uh-huh. El 30 de diciembre las candidaturas cierran a las 12 del mediodía. Yo sé que hay un movimiento de personas y a esas personas yo les agradezco que vean a Frances Irizarri como una posible candidata para las riendas del ayuntamiento o de la alcaldía de Yauco. Esas personas, yo les digo gracias por verme como esa figura principal a dirigir los destinos de mi pueblo. Ya, ¿cuánta? ¿Conoce? Esa solicitud,
Es de gran magnitud, es mucha la gente que está haciendo el reclamo. Estamos hablando de mucha gente, de muchos yaucanos, de qué facción del Partido Nuevo Progresista o de otros partidos en Yauco se están acercando a ti a hacerte la solicitud. Es como todo, hay de todos los sectores, tanto de los que no son políticos, de los que son del mismo Partido Nuevo Progresista, de los que son de otros partidos, son personas que pues como han visto mi trayectoria desde niña, desde para los tiempos de Irma Rodríguez, cuando Frances comenzó como militante del Partido Nuevo Progresista en Yauco, pues parece que esa trayectoria, el argol de estar en los medios, de siempre responderle al pueblo, de dar el frente, de siempre estar con ellos mano a mano y mirarlo a los ojos, pues a lo mejor ellos se identifican como que Frances en un futuro puede ser la candidata. Como vuelvo y te repito, en la mañana de hoy, yo no descarto ni confirmo nada, porque todavía en lo personal todavía yo no he tomado esa decisión. Si algún momento durante el transcurso de esta semana, a final del 30 de diciembre a las 12 del mediodía, cierran las radicaciones, cuando ese momento llegue, pues entonces Frances Irizarry volverá a estos medios a decir si soy candidata a primaria o soy candidata a independiente por la alcaldía de Yauco, porque es mi vocación, porque me lo he vivido, porque lo he trabajado y lo llevo en la sangre, el argol de la política y el servicio público. Por lo pronto, al día de hoy, a las 11 y 31 de la mañana, Frances no ha determinado a ciencia cierta si corre o no corre para ningún puesto político. Incluso durante el transcurso de la semana estaremos hablando sobre ese proceso que se avecina, pero vuelvo y te repito, no confirmo ni descarto nada. A toda esa gente que me ven como una posible candidata o como una posible sustituta o para una primaria, pues a todas esas personas, gracias por verme en esa posición, pero por lo pronto, Junior, todo rumor es mera especulación, así que más adelante me estaré comunicando a ustedes. Yo sigo trabajando, hoy estuvimos en la cancha con más historia, como siempre digo, Junior, en la cancha Antonio Toñini Galeoni, en las clases de ejercicio para la persona adulto mayor. Mientras tanto, sigo enfocada en lo que siempre me ha caracterizado, llevarle el mensaje al pueblo de las actividades y cosas que bien realizamos dentro de lo que es la administración municipal por los pasados 18 años, 19 con este que está corriendo. Y por lo pronto, pues mi gente, no desesperen, vamos con calma, más adelante todavía falta camino por andar. Que Dios me los bendiga a todos. Frances, no te despidas. Vamos, no, paso a paso. Frances, no te despidas todavía, que tengo unas preguntitas adicionales. Estos 7 días incluyen días feriados y fines de semana, que ya se reduce a menos de 4 días. Porque yo asumo que el 25 durante el día no hay oportunidad, la Comisión Estatal de Elecciones está cerrada. Te pregunto, hay gente que dicen haberte visto en la Comisión Estatal de Elecciones y que haciendo gestiones. No descarto ni confirmo nada. Los que me conocen saben que yo soy un libro abierto, siempre estoy en la visión de todo el mundo. Yo nunca me he escondido, ni para bien ni para mal, me he escondido a la hora de ejecutar cualquier gestión. Yo no he ido todavía a ninguna Comisión Estatal de Elecciones, no he hecho ninguna gestión al momento. Vuelvo y repito, durante la semana estaremos evaluando las posibilidades que se puedan abrir para determinar si voy o no voy. Pero ya volvemos a lo mismo, el tiempo apremia, como decía un reconocido comentarista deportivo, Héctor Meléndez, me parece que es, el tiempo apremia. Pero no desespera. Es tiempo Vamos apremia. Con calma, paso a paso, y todavía falta camino por andar. El 30 de diciembre a las 12 del mediodía se sabrá si Frances corre o no corre para algún escaño político. Así que los que están en sintonía,
tengan la certeza que Frances Irizarry, como siempre se ha caracterizado, cuando hay algún rumor, cuando hay alguna situación, lo ha expresado personalmente, no ha enviado a terceros a que hablen por ella. Vuelvo y repito, estaré aquí con ustedes notificándole al pueblo mi futuro personal o político que vaya a seguir para el servicio de mi pueblo de Yauco. ¿Le has hecho el comentario de tu intención al senador Abel Nazario, que ya es candidato independiente oficial, ya radicó, ya consiguió los endosos, va independiente para el Senado? ¿Le has hecho ese planteamiento del interés tuyo de aspirar a Abel Nazario o no? No le he hecho el planteamiento porque no es un interés genuino, es un interés de las personas que están a mi alrededor, que les gustaría que yo incursionara en ese camino. Yo ahora mismo, las conversaciones que tengo con mi senador Abel Nazario, este trabajo de recogido de endosos para su candidatura a senador, y de allí no hemos tenido otra discusión que no sea en los endosos que estoy trabajando, no solo para el senador Abel Nazario, sino para nuestro representante por el Distrito 21, el señor Víctor Torres, porque Frances siempre está disponible para el que la necesita, para el que la llama, ahí vamos a estar trabajando. No hemos tenido ningún tipo de conversación aparte de lo que es los endosos para las candidaturas de senador y de representante, como en el caso de Víctor Torres. No hemos tenido ningún tipo de comunicación de otro tema. Vamos a estar pendientes. Te vuelvo y te repito, mañana, lo que queda de hoy, mañana, el 25 no va a estar la Comisión Estatal de Elecciones abierta, quedaría jueves, viernes, me parece que sábado está abierta, domingo no, el lunes 30 ya sería los últimos, ya sería a las 12 del mediodía, como bien tú indicaste. Tienes que agilizar si vas a aspirar o no, de tomar la decisión. ¿Cuándo la estarías tomando? ¿Esta misma tarde? ¿Mañana en la mañana? ¿Cuándo? Bueno, Junior, durante el transcurso de la semana, de esos días que tú mencionas que quedan, estaremos tomando una determinación. Lo que el pueblo puede estar seguro es que Frances Irizarry, sea en un puesto político o no, siempre va a estar dándole la mano al que necesita, siempre va a estar militante y activa en todas las actividades que queramos desarrollar por el beneficio del pueblo, y siempre el pueblo va a tener una mano amiga de Frances Irizarry, como siempre hemos estado trabajando. Así que si incursiono o no incursiono en el ruedo político, como quiera, Frances Irizarry va a estar mano a mano con el pueblo. Así que gracias, Yauco, que Dios me los bendiga a todos. Gracias. Ahí estaba, señoras y señores, Frances Irizarry esta semana. Pero lo malo de esta semana es que ya el miércoles es día de fiesta, es día de Navidad, jueves, viernes, sábado. Me parece que domingo la comisión podría estar abriendo para darle la última oportunidad a los que quieran radicar. Entonces ya sería... 4 días básicamente, contando el de mañana, que es martes. Miércoles no se puede contar, es día de Navidad. Entonces jueves, viernes, sábado y domingo, jueves, viernes, sábado y domingo, y lunes, básicamente, que al mediodía se acaba la oportunidad de radicar, en el caso de Frances o cualquier otro que aspire a algún puesto político. Nos comunicamos también con el senador Abel Nazario. Nos dijo que ya, es más, se fue por arriba por 500 endosos. Mientras algunos no pueden completar sus endosos, Abel Nazario dice que a él le llegaron de más. Ya está esperando la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones. Le preguntamos a Abel Nazario si apoyaría a Frances Irizarry en su interés de aportar o de aspirar a la alcaldía por el PNP en la primaria de ley contra Luigi. Escuchen lo que nos dijo Abel Nazario Quiñones. Senador, antes de pasar a otro tema que queremos preguntarle, ¿ya los endosos? ¿Ya usted es candidato oficial independiente? Sí, fuimos los primeros en todo el país. Sobrepasamos las expectativas que teníamos. Esta mañana se radicaron unos 500 y pico por encima adicionales. Uh-huh. Y siguen llegando y siguen llegando, pero cumplimos. O sea que algunos no consiguen endosos y usted que ha conseguido demás.
gracias al Señor, y gracias al equipo. Tuvimos un equipo en toda la isla que colaboró, que repartió 5.800 endosos, 3.000, que se cumplieron, que se procesaron, y que ahora es esperar enero, de enero, cuando la comisión emita, porque la ley dice que a partir del 30 de, a partir del 1 de enero del año electoral, la comisión comienza a certificar. Así que esperamos ser el primero que se certifique, porque fuimos los primeros que cumplimos cabalmente con esa responsabilidad. Ya usted cumplió con los endosos, todos los documentos, todo está en orden y está esperando ya ser certificado por la Comisión Estatal de Elecciones. Ese es el proceso. Definitivamente. Oiga, la última vez que hablamos, todavía Wanda Vázquez no se había decidido para una candidatura a ser electa gobernadora, yendo a una primaria contra Pedro Pierluisi. Hoy tenemos otro escenario. De hecho, anoche, ayer tarde, estuvo en Yauco la gobernadora Wanda Vázquez. ¿Qué le parece todos estos cambios drásticos que han ocurrido? La gobernadora hizo además hizo el viernes unos nombramientos súper importantes dentro de su gabinete, pero de eso vamos a hablar eventualmente. Esta aspiración de Wanda Vázquez, ¿cómo la ve a Abel Nazario? Bueno, pues es sumamente interesante. Yo creo que primero la gobernadora, deducía que una vez estando allí le iba a gustar Fortaleza, porque ¿quién estando allí quiere irse? Oiga, sí, ya veo que cuando yo no sé qué hay en Fortaleza, nadie se quiere ir. Alguien se sienta en aquella butaca como que no se quiere levantar más. Sí, bueno, que se iba a mudar y ya se mudó. Exacto, ella lo quería, es como decía la canción: si me invita voy y si me gusta me quedo. Así que yo creo que es interesante poner el PNP en una disyuntiva, una primaria, que yo creo que es buena. La primaria siempre fortalece los partidos, no los debilita, porque permite que sea el pueblo el que escoja al final del camino. Así que sumamente interesante. Yo creo que ella tiene que trabajar con montar su estructura política en los municipios, tiene que buscar la gente más adecuada que le representen, y que añadan votos, no que quiten. En cada municipio son 110 precintos, para facilitarle el camino, porque yo creo que el pueblo estaba pidiendo que ella aspirara y que hubiera competencia. Y él hizo un candidato muy fuerte, tiene prácticamente la inmensa mayoría de la estructura del PNP, pero no necesariamente que tenga la estructura de los alcaldes y legisladores significa que tiene los votos. Así que los votos están en la calle y hay que recogerlos. Oiga, tiene un potencial de crecimiento, que va a estar allí. El Partido Popular va a tener primaria, es decir, que el flujo de populares cruzando la línea para votar, como pasó con Fortuño y con Ricky, que recibieron muchos votos del Partido Popular, pues se reduce o se minimiza. Así que va a estar interesante esta primaria, los dos partidos a las urnas. Hay como una preelección en el verano, vamos a ver cuántos PNP van a votar en la primaria, vamos a ver cuántos populares van a ver en la primaria, y ya tú ves dónde están las ventajas por allí. Eso es lo que permite esta primaria del 2020. Oiga, hay algo que favorece a Wanda Vázquez y que desfavorece a Pedro Pierluisi, y es que Wanda Vázquez, aunque él no lo ha querido aceptar ni negar, él está con Wanda Vázquez. Hablamos del presidente del partido en estos momentos, Rivera Chat. Este partido no está con nadie, está con él. Pero es que lo vimos en una parranda con la gobernadora en Trujillo Alto, lo más chévere, sonriendo. Tommy es muy político, es muy astuto. Tommy está con uno y está con otro, y no está con nadie, está con él. Pero no está con Pierluisi. Hay que poner eso en su justa perspectiva. Tampoco está con Wanda. Yo creo que la expresión ahora en el proceso, y la que hizo ahora contra Pierluisi, te dicen que está con él. Pero siendo objetivos, si él se fuera a decidir por uno de los dos, se iría con Wanda. Te aseguro que no va a decidir por ninguno de los dos, porque quiere mantener la presidencia del partido hasta el verano, y lógicamente asegurarse su presidencia del Senado. Eso es así, eso no hay duda de que va a ser así. Esa es la política 101. Pero no hay lugar a duda de que está interesante. Los dos partidos tienen entre sí. Somos interesantes. Ahora este señor Zaragoza se retiró. Exacto. Yo creo que nunca fue candidato, es lo que hacía dando nombre para aspirar al Senado, y en efecto, como ya han dicho anteriormente, fíjate por dónde se fue, por el Senado. Es el juego de la política. Tú ves que alguien tiene una bolita, pues para él por donde revienta. Y por ahí va. Oiga, hablando de bolitas, hay un rumor por allí
Hay un rumor por allí de que Frances Irizarry y que va a ir que retar a Luigi en primarias de ley en Yauco. Y eso en las redes esta mañana, por lo menos Frances es muy amiga mía, y no me ha dicho nada. Si hubiese ido a aspirar a algo, deduzco que me llamaría. Nosotros acabamos de hablar con ella y ella ni lo negó ni lo aceptó. Ella dijo que cualquier cosa puede pasar en 7 días, que es lo que queda para las radicaciones. Bueno, y si se aspira, tiene el derecho. Yauco ya tuvo primaria en el pasado, uh-huh, entre tres buenos compañeros, compañero Luigi, compañero Juan y la compañera Said. Uh-huh. El PNP está en la primaria y aún ganamos las elecciones por 5.000 votos, uh-huh, con Luigi Torres. Así que las primarias no son malas. Uh-huh. Yo no creo que tiene que haber comunicación entre todos los sectores del partido. Ya no me corresponde a mí, ¿verdad?, estando... habiéndome el partido eliminado y quitándome la oportunidad de poder aspirar a otro partido, sería impropio de mi parte estar asumiendo posiciones. Yo conozco a ambos compañeros, sé que tienen el talento, y si se da la primaria, pues el pueblo PNP escogerá. Si fuera realidad, si Frances se decidiera, podríamos estar viendo a Abel Nazario respaldando a Frances, aunque sea en términos de asesoría, de decirle a esto, no hagas lo otro. Estaremos viendo a Abel Nazario. Todo el que pida mi asesoría la tiene. Ajá. Y Frances la pide, sin duda alguna se la daré, como se la dio a Luigi en su momento. Ok, muy bien. Cuando se me consulta, yo con mucho gusto. Yo siempre lo hago, siempre lo he hecho, y como siempre he dicho, yo pude haberme quedado en Yauco, no lo hice porque creía en que las transiciones son importantes, en que teníamos que tener cambios fundamentales. Ya hay un alcalde allí, el compañero Luis está allí, así que si la compañera Frances al final del camino decide retarla, pues los compañeros PNP decidirán. Eso no significa que hay desunión, eso no significa que hay controversia mayor. Ya hemos experimentado, yo fui producto de primaria en el año 2003, compañero, igual que el compañero Luis, así que las primarias son transición, pero por lo menos Frances no me ha llamado, no me ha dicho. Y si me dijera, pues con mucho gusto yo te hubiera dicho, pero hasta el día de hoy sí me sorprendió esta mañana, uh-huh, en el Facebook ver eso. Yo estuve con ella hace como 3 o 4 días. Cuando vio eso en las redes sociales, ¿no la llamó? ¿No le dijo, caramba, deja de llamar a Frances? ¿Esto será verdad? ¿No la llamó? No, porque Frances me hubiese llamado al momento. Okay. Te lo aseguro. Okay. Ni el compañero Luigi tampoco me ha llamado para hablar del tema y no tiene por qué hacerlo. Pero ellos son adultos. Uh-huh. Adultos. Yo creo que en política lo más importante es el diálogo constructivo, si se va a dar, porque se haga dentro de un marco de respeto, uh-huh, democrático, que es lo importante. Sí, es lo que yo siempre les enseñé, porque aunque algunos niegan ser mis alumnos ahora, lógicamente fueron alumnos míos, porque todos empezaron jovencitos conmigo en la política y le dimos al PNP en Yauco los más grandes triunfos jamás soñados. Hicimos el trabajo que tenemos que hacer. Hoy estamos siendo cuestionados por nuestra administración, nuestra herencia, en dos casos que ya no los voy a repetir. El pueblo lo sabe y lo estamos a tenor de pie. Me paré nada más en Almácigo y el cariño de la gente está inquebrantable, está allí, el cariño del pueblo está allí. Eso para mí tiene un valor altamente incalculable. Veremos a Abel Nazario haciendo campaña con Frances si ella decidiera lanzarse a la candidatura. Bueno, cuando Frances anuncie, se anuncia, pues ya yo emitiría... Ya usted tomará la determinación, bueno. No, claro, porque igual que el señor alcalde, él ya radicó, tiene un equipo de trabajo. Uh-huh. Él lo hizo, creo que fue el jueves, en el teatro escolar. Ajá, en el teatro, sí. Ideal. ¿No lo invitó Luigi? ¿No lo invitó usted a su radicación? ¿Invitaron? No me invitaron. Pero imagino que es que mi figura, siendo ya acusado, imagínate tú, podrá hacerle daño. Y él claramente quiere protegerse. Ok. Le agradecemos, senador, como siempre. Y respeto esas decisiones. ¿Cómo no? Gracias, senador. A todo el decir. Ahí ustedes pudieron escuchar a Abel Nazario hablando sobre su caso, su aspiración independiente, sobre si Frances necesita de él para alguna asesoría, para alguna ayuda. Él está disponible. Una vez Frances lo llame o que oficialice sus aspiraciones, está allí para ayudarla en lo que sea. En lo que sea está disponible Abel Nazario Quiñones. Ustedes escucharon, señoras y señores. Estamos en vivo, aunque las grabaciones fueron hoy al mediodía, pero estamos en vivo en esta transmisión. Ustedes pueden dejar su mensaje allí
en Facebook, como que ustedes esperan. Posiblemente hagamos una encuesta hoy mismo en relación a esa situación, a esa aspiración, posible aspiración de Frances Irizarry Rivera para la alcaldía de Yauco en primaria contra Ángel Luis Torres en junio del próximo año electoral 2020, a 6 meses básicamente de las elecciones generales. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes tienen que decirnos? Por ahí vi a alguien que hizo un comentario: populares con Frances. Populares con Frances. Habrá, ¿será posible un movimiento populares con Frances en Yauco como ocurrió en el 2000? Populares con Abel, ¿se acuerdan? Dicen que lo encabezaba Huyo Cintrón y otros populares bien reconocidos líderes del Partido Popular aquí en Yauco. Encabezaron los populares con Abel y ya todos conocemos el saldo. Abel estuvo 16 años recibiendo el apoyo de PNP y de populares en Yauco. Eso no es un secreto para nadie. Aquí, el que quiera ganar una elección para la alcaldía de Yauco o en cualquier pueblo de la isla, en cualquier pueblo de la isla, tú te vas a Guánica, Papichi necesita votos populares para ganar, te vas a Guayanilla, Nelson Torres Jordán necesita votos PNP para ganar, en Peñuelas Gregory González va a necesitar votos PNP para ganar, para revalidar, y así por el estilo. No podemos tapar el cielo con la mano, tan sencillo como eso, como que 2 más 2 es 4. No podemos tapar el cielo con la mano. Hay esa realidad, señoras y señores, no hay que ser un experto en análisis, esa es la realidad que estamos viviendo. Veremos a ver, el tiempo dirá. Se habla de que Frances Irizarry podría estar haciendo, oiga, ¿qué para acá? El jueves podría estar haciendo un anuncio. ¿Será que no va a aspirar? ¿Será que sí va a aspirar? ¿Será que ya está radicando o que ya radicó? Vamos a estar pendientes, estén bien pendientes a AF Radio, que eso va a estar bien interesante. Como siempre, gracias a nuestros amigos patrocinadores de AF Radio. El mantenimiento de tu carro, ponlo en buenas manos. M&M Autoservice, mantenimiento, gomas, inspección, te venden el marbete, mecánica liviana, calle Comercio Final, Yauco, 267-3136. El desvío 1 y el desvío número 2. El desvío 1 detrás del estadio Mario Ñato Ramírez en Yauco. Y el desvío número 2, pronta apertura en carretera 116, Cuesta Blanca, Lajas. En ambos, cervezas, picadera, karaoke los fines de semana. 856-2215. El paraíso de la chuleta cancán es el Caballito Restaurant, dentro de Gaby's World. Además, menú expreso desde las 11 de la mañana, lunes a viernes, desde solo 6 pesitos. El Caballito Restaurant en Gaby's World, carretera 127, Jacanas, Yauco, salida 200, si vienes de Ponce o Mayagüez, por la número 2, 856-2609. La mejor papa asada es la de Papa Deleite, en los kioscos de la Farmacia San Pedro, sector 4 calles en Yauco. Papa Deleite, pídela como quieras. Papa Deleite, 939-415-7391. Gemelos Autopart, el autopart que hacía falta en Yauco. Piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Autopart, 4 calles al lado del restaurante de comida china. 913-0000. El food truck de Papa Deleite, además de papa asada, tiene tacos, burrito, quesadillas, nachos y mucho más. Papa Deleite, abierto los 7 días de la semana, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 8 de la noche, sábados y domingos de 3 de la tarde a 8 de la noche. 939-451-8268. El Carrito de Eggy, especialidad en frituras, sándwiches, almuerzos, refrescos y café. Empanadillas de bistec con queso y los mejores surullitos del área.
abierto sábados y domingos desde las 7:30 de la mañana en la entrada al Cafetal Viejo y la Guaguita de Egui. Estacionamiento del Raúl Pipote Olivera, lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana. El Carrito de Egui. 787-446-2277. Más contenido para ti. Esto es CP Radio. Noticias, reportajes, documentales, entrevistas. Mucho más contenido en tu red social favorita, CP Radio.